Muy buenas noches, mis amores. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Me presento con todos ustedes para los que no me conocen aún y es la primera vez que miran uno de mis videos. Mi nombre es Maciel y este es mi canal, mi segundo canal. Yo le llamo mi canal bebé porque aún está pequeño, pero pues bueno. Ahí vamos creciendo con la ayuda de Dios y con el apoyo de cada uno de ustedes. Así que este canal es de Maciel Aventuras TV. Y también quiero hacerles saber que tengo otro canal principal, que es el de Maciel Vlogs, en donde comparto mi día a día con ustedes. Y antes de empezar con esta historia real, quiero comentarles por si se dieron cuenta o se están dando cuenta en este preciso momento, la cama ya estaba, entre comillas, hecha. Y yo nada más le estaba dando una estiradita. A veces, aunque de verdad uno ya quisiera de que pues ya está hecha, ya así la dejo. De verdad que cuando uno crece acostumbrado a hacer lo correcto, nos es difícil hacer cosas que no hacer las cosas que no nos tocan, perdón. En este caso, pues la cama no las tengo que tender yo en esta casa, porque el niño ya la deja hecha. Pero bueno, como ya se dieron cuenta, las sábanas no estaban bien estiradas, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a dar inicio a esta historia real de esta maravillosa mujer de la que yo voy a hablar. Y que le vamos a tener que cambiar el nombre por respeto a esta mujer maravillosa de la cual vamos a hablar el día de hoy. Así que en este caso le vamos a estar poniendo otro nombre, mis amores. Y he decidido que el nombre con el que nos vamos a dirigir a esta gran mujer es el nombre de Esther. Así que vamos a dar inicio. Yo creo, estoy segura que va a haber una parte número 2. Si les gusta esta historia, mis amores, y muchas de ustedes se identifican con este personaje, que no es para nada ficticio, háganmelo saber en los comentarios y díganme si les gustaría que les hiciera una parte 2. Quiero hacer un poquito algo diferente para salir un poco de la rutina, mis amores. Así que vamos a dar inicio. Y vamos que vamos. Bueno, mis amores, pues esta mujer ha tenido una vida, así como lo dice el video. Un poco parecida a un infierno aquí en este mundo. Muchas bajas a lo largo de su vida, pero ya ahora está mucho mejor. Mucho mejor, gracias a Dios. Pero a lo largo de su vida, mis amores, así quiero empezar su historia. Me hubiese gustado saber más. Me hubiera gustado empezar a hablar de su niñez. Pero desgraciadamente, cuando uno tiene una vida tan dura como la que ha tenido esta mujer, no hay recuerdos en nuestra mente de esos momentos que deberían de estar en nuestra mente. Las memorias son parte de nuestra vida, son parte de nuestro yo soy o yo fui una niña feliz. Pero en este caso, mis amores, desgraciadamente, esta persona no tuvo una niñez tan buena que digamos, que desgraciadamente, por esta razón, no recuerda nada de su niñez. Ella empieza a recordar desde que ya tenía como unos 14 años. 13, 14 años. Y aunque sabemos que a los 13 o 14 años, hace unos 50 y tantos años atrás, la vida era de diferente manera a lo que es hoy en día. Las niñas de esta edad no tenían mucha maldad. Y pues bueno, esta mujer guerrera tuvo una niñez muy dura. Ella comenta que nunca tuvo cariño
por parte de sus padres, ni de sus hermanos, ni de nadie. Ella relata su vida con tanto dolor. Su adolescencia fue muy dura. Su padre, un señor al cual abandonaron cuando él era un niño como de 5 años, y al él haber sido abandonado y no tener ningún recuerdo de su padre y de su madre y nunca haber recibido amor, el padre de esta mujer, de Esther, tuvo también una vida muy dura y por lo tanto no recibió nunca amor y tampoco dio amor a Esther. Era un señor de esas épocas en donde los papás, no generalizo, pero los papás de antes, y más que eran señores criados en pueblos, en donde el hombre solo se dedica, lo criaron para trabajar en el campo, trabajar, trabajar y trabajar, y la mujer en casa, dedicada a la familia y al hogar, de esas mujeres demasiado ingenuas y a la misma vez de esas mujeres demasiado sumisas. Bueno, este señor, el papá de Esther, al no haber recibido amor en su vida, pues no sé si eso a eso se deba, que él fue un padre muy duro al criar a Esther. Fue muy seco, y cuando digo seco me refiero a que nunca le dijo una palabra de amor a su hija, nunca le dio un abrazo, nunca le dio un beso, nunca le mencionaba ni le aplaudía sus logros cuando ella hacía algo bueno. Todo lo contrario, era muy duro, y ella comenta que jamás ella tenía solo una hermana y 5 hermanos varones, de los cuales, bueno, en realidad fueron 8 hijos en total. Los primeros fueron gemelos. Uno de ellos nació cuando era tan solo un bebé de unas semanas, y el otro gemelo lo asesinaron cuando él ya era padre de un niño. Así que quedaron solamente, de los 8 quedaron 7, contando a Esther, de los cuales 5 hombres y una sola hermana con la que nunca ha tenido una buena relación. Y tampoco con sus hermanos, tristemente. Con su mamá, tampoco. La relación siempre fue muy mala, al grado de que en su vida adulta, ella muchas veces se la pasaba por temporadas largas sin tener ningún tipo de comunicación con sus padres. Llegar al grado de tenerse que cambiar a otra ciudad y cambiarse el nombre. Pero me adelanté un poquito, así que vamos a regresar a esa adolescencia en la que Esther sufrió mucho maltrato verbal y físico, mucho abuso en todos los sentidos. Su padre y su madre eran muy duros. Me comenta que ella en su adolescencia siempre tuvo el cabello largo y tipo rizado. Yo nunca la miré así, siempre la miré con el cabello muy corto, como los hombres. Y ahora puedo entender, yo creo que por qué ella no permitía que se le tocara la cabeza. En muchas ocasiones me comentó que no le gustaba que le agarraran la cabeza, y mucho menos el cabello. En sus relatos ella cuenta que su mamá se enredaba su larga cabellera en su mano cuando la golpeaba y la arrastraba por la casa.
y esto no es literalmente, así era. Yo puedo imaginarme cómo su mamá se enredaba su larga cabellera en sus manos para arrastrarla y golpearla. Decirle cosas tan duras como, no voy a mencionar las palabras malas, pero voy a decir palabras que son similares a las que ella describió en su historia. Palabras como que, como estas, deseos malos de la persona que se supone que uno debe de recibir las palabras más tiernas, los mejores deseos de bendición. Pero en vez de eso, ella relata que su mamá siempre le decía, ojalá y te toque un hombre que te dé una mala vida, que te meta tus buenas madrinas, tus buenas chingas, como decimos en México. Ay, disculpen la palabra. Y ella dice que esas palabras hasta el día de hoy resuenan en su mente, que nunca se le olvidan. Los golpes duelen, pero no tanto como las palabras que sus padres le dijeron muchas veces en su adolescencia. Ella cuenta que la mayoría de su adolescencia la vivió con su abuelita. Ella pasó temporadas largas al cuidado de su abuelita. Su abuelita también con una larga, muy larga cabellera, quedó viuda cuando ella tan solo tenía 25 años. Pero esa abuelita era todo para ella. Era la madre ideal que Esther no tuvo. De hecho, ella se dirigía a su abuelita con el sobrenombre de mamacita. Nunca le dijo abuelita, siempre le dijo mamacita. Así se refería a su abuelita. Y su abuelita cuidó de ella durante largas temporadas a lo largo de su adolescencia. Y le gustaba mucho pasar esas temporadas al cuidado de su abuela, ya que su relación, su vida en la casa de sus padres de Esther no era para nada buena. Siempre eran golpizas, maltratos y mirar que también no tan solo el maltrato era para ella, sino también para su hermano, el que murió cuando tan solo tenía 25 años, lo asesinaron. Ella comenta que solo a él y a ella les pegaban de una manera muy cruel. A sus otros hermanos casi no. Los llegaban a regañar, a llamarle la atención, pero ella dice que ella recuerda que en su adolescencia solamente el maltrato verbal y físico era más hacia Esther y hacia su hermano, al que asesinaron cuando tan solo tenía 25 años. Y por esta razón ella dice que se fue convirtiendo en una persona muy dura, en una persona con mucho resentimiento, una persona muy rebelde. Y dice que en vez de hacerse una persona pues mejor de lo que sus padres esperaban, ella comenta que recuerda que todos esos golpes que supuestamente la tenían que hacer una persona mejor eran todo lo contrario, la hacían una persona más rebelde. Y cuando digo rebelde es que ella dice que a veces sí se rebelaba, le decía a su mamá que le decía yo creo que a su mamá y a su papá les decía yo creo que yo no soy hija de ustedes, yo creo que ustedes me adoptaron o yo creo que me regalaron a ustedes y por eso no me quieren, por eso me pegan tanto, por eso me maltratan verbalmente de esta manera, porque yo no soy su hija,
Y eso enojaba, dice que enojaba mucho a sus papás y la querían meter a un internado, a una escuela de en México hay esas escuelas, me cuenta esta persona, que cuando los adolescentes se ponen rebeldes, como una escuela tipo escuelas del ejército, no sé mucho de eso, pero dice que el caso es que cuando ella tenía la edad de 15 años, en los tiempos, en los años de antes, en los tiempos de antes, me comenta que los padres, muchos padres, les escogían el esposo a sus hijas. Ellas no tenían ese privilegio que ahora tenemos nosotros de poder elegir a nuestro esposo, sino que en esos tiempos los padres hacían arreglos. El caso es que ella recuerda que tenía que la quisieron casar con una persona que, a pesar de que ella ni sus padres tenían estudios, esta Esther creció en una familia de una clase acomodada. No eran pobres, pero sí su papá tenía una buena economía, muy buena economía. A pesar de que al señor lo abandonaron cuando tan solo tenía como 5 años, quizás en la segunda o en la tercera parte, si llega a haber segunda o tercera parte, yo les cuente algo que les va a dejar súper sorprendidos. Pero este señor llegó a ser muy rico después de haber andado en los basureros comiendo de la basura. Pero bueno, ella dice que su padre y su madre quisieron casarla con un joven que no sé cómo conoció, se lo voy a preguntar. Este joven era arquitecto y también era de una familia acomodada. Ella dice que le tenía mucho cariño, pero no cariño de hombre. No estaba enamorada de él, pero dice que le tenía un cariño porque era una buena persona, era un buen tipo. Y dice que la trataba como una reina, o como una princesa, o como una reina, como ustedes prefieran. Y que disfrutaban ir a jugar tenis y se llevaban muy bien, pero ella dice que siempre le hacía saber que ella no tenía ningún tipo de sentimientos especiales hacia él, que solamente lo veía como un amigo. Pero ella dice que él insistía mucho, que siempre le hacía saber sus sentimientos y que a eso a ella la incomodaba demasiado. Y bueno, pues los papás de Esther querían casarla con él, ya que él era de una buena familia, tenía una economía buena. Ella dice que trató de decirle a él que no, ella nunca quería, que no quería ser su novia, mucho menos prometida, y por lo tanto, lo que le sigue. A medida que siguieron siendo novios sin el consentimiento de ella, dice que llegó ese día que ella nunca hubiese querido que llegara y fue el día en que fueron a pedir su mano a la casa de Esther con sus padres y dice que al estarse ella bañando, tomando un baño, dice que ella tardó demasiado en el baño a propósito, que ella no quería siquiera salir de la ducha, del baño, como ustedes le llamen, de la regadera. No quería salir, que se tardó demasiado, al grado de que su mamá entró al baño. Bueno, para empezar, dice que estaba laqueado.
cerrado con seguro y que su mamá le tocó y le dijo que le abriera la puerta o la iba a sacar de las greñas. Y que cuando ella deslaqueó esa puerta, su mamá estaba tan enojada y empezó a decirle tantas cosas tan feas. Entre ellas la amenazó y le dijo que la iba a sacar de las greñas de ese baño. Que los papás de su prometido ya tenían mucho tiempo esperando para que empezara ese, pues sí, es, yo nunca tuve algo así, así que disculpen si ustedes, si yo no sé cómo se le llama. Me imagino que la cena de formal. Y ella comenta que pues ella salió y dice que salió con los ojos muy rojos porque estuvo llorando mientras ella estaba en la regadera. Estaba llorando y dice que salió. Tuvieron la cena, hicieron la pedida de mano, cena de compromiso, todo. Le entregó el muchacho el anillo de compromiso, pusieron fecha a la boda. Y ella dice que cuando pasaron los días, le dijo a su prometido en un encuentro que ellos tuvieron, para jugar tenis, que por favor, que le dijera a sus papás que él ya no se quería casar, que quería romper el compromiso y que él no quiso aceptar, que él dijo, yo no voy a hacer eso porque eso no es verdad, yo me quiero casar contigo, dame la oportunidad, yo te prometo que voy a ser un excelente esposo, voy a ser el mejor esposo, me voy a ganar tu amor, tu cariño, tu respeto. Solo permíteme, dame la oportunidad. Y que ella le decía que no, que ella no dudaba de que él fuera a ser un excelente esposo, que porque era un buen hombre, pero que para empezar ella no sentía nada. Ella le decía, ¿sabes qué? Para empezar ni siquiera me atraes físicamente. Y desde ahí empieza una relación, entonces por favor no te quiero lastimar. Y dice que de lo frustrada pasaban los días y se acercaba la fecha de la boda. Ella dice que llegó al punto en momentos de desesperación, llegó a decirle a él que lo odiaba, que por favor que desistiera de esa idea de quererse casar con ella, que le daba asco, que no lo soportaba. Y pues que él no quiso, que él se aferró mucho a seguir con los planes de boda. Así que tomemos un breve break, mis amores, mientras ustedes tienen chance de ponerse a pensar o a reflexionar sobre esta primera parte de esta historia.
Y pues bueno, mis amores, regresamos con esta historia, que es una historia muy real. Y pues dice Esther que llegó el día en que tenían que ir a, que planearon empezar a buscar casa para que ya cuando estuvieran casados, pues ya tuvieran su hogar. Y ella, pues sí, dice que empezaron a buscar las casas y que ella se empezó a preocupar mucho más porque realmente, pues, siempre fue en serio todo, obviamente. Desde el momento en que los padres del chico fueron a su casa a pedir su mano y se puso una fecha para una boda, pero ya imagínense empezar a hacer planes de buscar una casa. Cuando ella me contaba su historia, a mí se me hizo una historia así como que medio romántica, pero a la vez, al mirar su cara de ella, pues se me hacía así como que, pues ni tan romántica, porque cuando no hay amor, imagínense, esta chica no tenía estudios, ningún tipo de preparación, dice que la primaria la terminó, tuvo que repetir a sexto grado como 3 veces, porque los estudios nunca le llamaron la atención, aparte que las cosas en su casa siempre estaban color de hormiga, entonces ella no, siempre no le llamó la atención la escuela, no era una niña feliz, pero bueno, y que de repente una persona con estudios, y no me vayan a decir que, ay, pues, ¿qué tiene que ver? Los estudios no tienen nada que ver. Bueno, pues, imagínense, una muchacha así tan sencilla como ella, pudiendo tener un futuro brillante en el sentido de estar casada con un hombre que la quería muchísimo. Ella en todo momento se expresó muy bien de esa persona. En todo momento me hacía hincapié que la quería muchísimo, que ya se van a quedar de verdad sorprendidas cuando yo les cuente la segunda parte de la historia. Pero yo creo, después de haber escuchado toda su historia, yo creo que ese hombre de verdad la amó demasiado. Y era de verdad que era un buen partido para ella. Yo creo que si ella se hubiese dado esa oportunidad, no hubiera tenido que pasar por tanto dolor. Porque lo que viene, pues, es una parte muy dura de su vida. Ella al mirar que se acercaba cada vez más la fecha de la boda, cada vez se ponía peor, no sabía qué hacer, así que tomó una decisión muy mala que le costó muy caro, le costaron muchas lágrimas, sufrimiento, dolor y lo que le sigue. Así que ella hizo un viaje. Ella hizo un viaje y en ese viaje conoció al que ahora es su esposo. Pero esta persona, bueno, en ese viaje conoció a esta persona. Esta persona se dedicaba a su trabajo, era de estar viajando constantemente de ciudad a ciudad, estado con estado, estar viajando todo el tiempo. Así que ella lo conoció en un viaje y fue amor a primera vista de parte de Esther. Pero imagínense, esta joven con tan solo 15 añitos, 15 años, mis amores, se enamoró de este hombre mucho mayor que ella, que casi le llevaba, no casi, le llevaba más de la mitad de la edad que ella tenía. Imagínense, no le llevaba lo doble, le llevaba más de lo doble. Así que se enamoró perdidamente, dice que quedó flechada
amor a primera vista por parte de ella. Y dice que desde ese momento, pues, ella no dejaba de pensar en esta persona. Y dice que se veían a escondidas cuando ella pasaba esas temporadas con su abuela, porque mientras ella estaba en la casa de sus padres eran demasiado estrictos, extremadamente estrictos. Ella dice que en la casa en donde ella vivía en esos años era un lugar así, me puedo yo imaginar, y a ver si les puedo poner aquí unas imágenes de esas casas que tenían hasta rejas en las ventanas. ¿Cómo le llaman? Bueno, que tenían rejas, ventanas largas, de esas, de ese tipo de antes, de esas casas que a veces los chicos así de la época de Pedro Infante les llevaban serenatas a las mujeres. Pero en este caso, pues, a ellas no les podían llevar serenata. Ellas dicen que sus papás eran demasiado estrictas, que nunca les daban permiso de hablarle a nadie, de tener amigos, de tener amigas y mucho menos amigos. Que tuvieron una vida demasiado difícil en la casa de sus padres, con muchas restricciones. Eran señores bastante de la época de antes, entonces demasiado estrictos, bastante diría yo. Entró en detalle, pero pues bueno, yo no voy a entrar en detalle porque pues ya casi se finaliza la primera parte, mis amores, pero el caso es que cuando ella pasaba estas temporadas con su abuelita, pues ella tenía un poquitito de libertad. Tenía más libertad que cuando ella realmente estaba en casa de sus padres. Ella no tenía libertad, ni siquiera esa libertad que tenía yo de ve a la tienda, ve por las tortillas, y ya tan siquiera de lejitos veía al muchacho que me gustaba. No, ella no. Ella no iba ni por tortillas porque su papá se encargaba de hacer los mandados, de suplir todo. Tenía bastante como tipo en cautiverio a la mamá y a los hijos. Él se encargaba de proveer todo, de hacer el mandado, y las mujeres no salían para nada. Imagínense, a ese grado. Entonces ella comenta que cuando estaba con su abuelita, que ella tenía un poco más de libertad, que de hecho su abuelita la dejaba salir, y pues que su abuelita le decía, si se enteran tus papás de que yo te dejo salir, olvídate, me voy a meter en muchos problemas. Y ella dice que en esas salidas pues tenía la oportunidad de mirarse con este señor, porque ya era un señor. Ella era tan solo una adolescente de 15 años y él ya tenía más de 30 años. Entonces, aparte de que ya tenía más de 30 años, pues dice que la engañó al grado de decirle que pues que era casado, pero que ya no vivía con su esposa. Y pues que ella le dijo que a ella no le importaba, que ella pues se había enamorado de él. Y que a pesar de... Y que pues el señor le decía, ¿cómo vas a estar enamorada de mí si no nos conocemos de mucho tiempo? Estás muy joven para mí. Y que ella le decía, no me importa la edad, yo te quiero y quiero que me lleves contigo, llévame contigo muy lejos, yo no quiero regresar a mi casa. Y pues dice que así estuvo insistiéndole él, que le decía, por favor ayúdame, mis papás me quieren casar a la fuerza con un muchacho que yo no quiero, que ni siquiera me gusta. Ya hay fecha para la boda, ya hemos visto algunas casas, tenemos fecha para presentarnos en esas casas y comprarla. Ya nada más él dice que yo escoja la casa que a mí me gusta, llévame contigo, te lo suplico, ayúdame. Y pues bueno, el caso es que
pues se escapó con él. Se escapó con él y se fue a vivir con él. Él la llevó a la casa de sus padres a vivir con él. Y ya pronto salió embarazada. Pero pues tuvo una vida de infierno en esa casa, ahí con la familia de su pareja, por así decirlo, de su esposo. Le vamos a decir que es su esposo, aunque ellos por obvias razones que él era casado y no estaba divorciado. Obviamente ella no pudo casarse con él, así que, pero pues bueno, vamos a decirle a su esposo. En México, así se acostumbra. Las mujeres que no están casadas, aún aquí también, y yo creo que en muchas partes del mundo hoy en día, pues ya se acostumbra a eso. Creo que es una moda de que las mujeres a veces no están casadas, sin afán de ofender a nadie, no están casadas formalmente. Pero ellas se refieren a su pareja como su esposa, ya que con él, eso que suelen decir, pues es solamente un papel. Pero bueno, eso es otra historia. Así que mis amores, vamos a dejarlo hasta aquí, que se fue con él, él se la llevó a la casa de sus padres. Y hasta ahí vamos a llegar. Y en el segundo video que suba de limpieza, les voy a terminar de contar la historia de esta mujer maravillosa, que es un buen ser humano, con la diferencia de que tomó muchas malas decisiones y que ha sufrido mucho, pero es una mujer muy luchadora, con un gran corazón. Y díganme qué les pareció este video, díganme si se esperaban que algún día, pues yo ya les hice un story time en uno de mis videos. Esta es la segunda vez que les hago un story time. Como les mencioné al principio del video, quiero salir un poco de la rutina, mis amores, mientras miran cómo estoy limpiando esta casa tan bonita, pues tienen la oportunidad de escuchar un poquito sobre una historia que, como yo les mencioné al principio, es la realidad de muchas mujeres. Y esto ha sido siempre. Y esto es no solo para mujeres comunes y corrientes, sino este tipo de vida, este tipo de vida tóxica es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Esta vida la hemos vivido muchas mujeres, incluyéndome a mí, algo parecida, respecto al maltrato físico y verbal. Pero bueno, ahora quiero mencionarles que me gustaría mucho que me dieran su opinión. Opinen, por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de esta, de la parte de esta historia? ¿Qué les pareció esta idea de poder comentar, de poder hacer algo diferente en este video de limpieza? Yo sé que muchas de ustedes esperan que les dé tips de limpieza, pero pues aquí en este video estoy aprovechando no tan solo para darles tips, no para, por ejemplo, aquí simplemente en esta parte de este video estoy usando un producto maravilloso que le recomendé a la señora, y que este es un producto que, como ya lo vieron ustedes, miren las ranuras, qué asquerosas están. Entonces, esto ya es de años, nunca pasa de un día para otro. Y para serles franca, estos pisos es porque a veces nada más se aspiran y nunca se trapean, y se va juntando la mugre, se va juntando, y pueden pasar meses, pueden pasar años, y por eso llegan a ese grado. El líquido que yo utilicé es buenísimo.
es muy fuerte. Así que aquí les voy a dejar una imagen por si ustedes quieren comprarlo. Se los recomiendo 100%. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed.
lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. We start.